Entonces, bueno, vamos a sonar una nota. Además de sonar notas, podemos ¿Ustedes pasar... están por la charla de ese, de programa de música? Sí. Creo que ese está hablando por el otro, por Discord, pero se escucha acá. Sí, sí. Fíjense, ahí voy, de texto, arriba de la sala roja, que es por Zoom para charla. Ah, ok, ok, gracias. Bueno, sí. No. Nada, listo. Muy... arriba, Cheto. Bueno, sí. No sé si es una pregunta. No. Soy yo, escucho voces de sí, alguien. Sí, ese si podés mutear todos. Che, todo eso, todas esas voces salen del programa, boludo, re cheto. Esas cinco salen todas esas voces, boludo, re cheto. Creo que era el doc. Listo. Entonces, esto es Ruby, yo no sé Ruby, así que cualquier cosa corríjanme. Por lo que entiendo, estos son métodos o funciones, y después les puedes pasar como keyword arguments, como en Python. Y bueno, además de la nota, por ejemplo, puedes pasarle la velocidad o el volumen. Podemos pasarle... Interrúmpame si cualquier concepto de música no lo entienden, que lo explico rápido. El release. Que hace básicamente que muera más despacito. Ya, lo que es interesante es que si yo pongo algo abajo, va a sonar al mismo tiempo. Porque no, si no, ¿cómo sería la relación entre las notas? ¿Se escucha más o menos? Sí, sí. Y ahora sí, para introducir el concepto del tiempo, Sonic Pi maneja una abstracción en la que uno tiene un tempo que está corriendo a cierta velocidad y sencillamente manejamos en unidades de ese tiempo. Acá le voy a decir, espera una unidad. Y vamos a sonar una sample. Una sample son pedacitos de sonido ya pregrabados. El programa trae un montón. Vos obviamente podés cargar de los que quieras. Y vamos a sonar, no sé, este que suena gracioso. Entonces empezaron estos dos sonidos. Esperó una unidad de tiempo y sonó esto. Ahora lo que voy a hacer es mandar play dos veces rapidito. ¿Se dan cuenta de lo que pasó? Como que volvió a decirle, volvió a ejecutar esto, pero lo anterior no paró. Y eso es muy importante en el live coding. Entonces, ¿qué más tenemos? Podemos sonar este... Te hago una consultita. Sí. El release es el tiempo que tarda en declarar la nota, ¿no? Lo que dura la nota. El release es un concepto de... sí, de síntesis de música o de instrumentos. Todos los instrumentos tienen estas fases. Tiene un ataque, un ataque que es el periodo en el que el volumen llega a su máximo, un valor de sustain, que es un volumen en el que se mantiene, un tiempo de decay, que es cuánto va a llegar a tardar en llegar a ese valor, y el tiempo de release, que es cuánto tarda en soltarse. Por defecto, Sonic Pi trae un número específico para todos estos y vos lo podés manipular. Podemos cambiar el ataque, por ejemplo, y ver cómo que el sonido empieza a subir. A ver. Está mezclado con este, ¿no? Pero si prestan atención, va a tener que hacer como una curva que sube y después baja. Ahora me aburro. Perfecto. ¿Y el tiempo sigue siendo la unidad de tiempo del...? No, acá son segundos. Ah, ok. Cuando son argumentos suelen ser segundos. Para igual yo me aburrí este sonido, vamos a cambiarlo. Vamos a usar use... una cosa medio de manejar estado global en la que vos le decís usar este sintetizador y todo lo de abajo, cuando hagas play, va a referirse a eso. Espero que el autocomplete me ayude. Vamos a usar... a ver, ¿qué es eso?
Solo quería demostrar qué fácil que es jugar con esto. O sea, fíjense que estamos tirando unas notas elongadas y sencillamente estoy moviendo desde esta base números que asumí que iban a caer bien y generando como unos acordes. Me cuesta mucho ver el chat, ¿eh? Así que si quieren hablar... No, perdón. ¿Ese número de I es el número de la octava? No, estos son... Play toma un argumento que es la nota que vos querés sonar. Por ejemplo, la nota 45. Cuando yo pongo este símbolo, lo único que hace es mapear esa nota a una cosa que yo entienda, porque si no, no entiendo nada, porque es difícil saber qué nota es la 45 para un músico. Y acá lo único que estoy haciendo es sumarle notas. Si le sumo uno, es un semitono. Ah, esto, perdón, no lo mencioné, pero en música electrónica se usa mucho la unidad 1 a semitono. Entonces, esto sería un do sostenido. Ah, vos me preguntaste qué era esto. Esto sí es la octava. Sí, gracias. Sí, perdón, esto, sí. En notación americana se escribe la nota y después la octava. Y esto sería, como les decía antes, un semitono. ¿Ese? Sí. Pregunta, ¿hay abstracciones ya generadas, tipo acordes, o puedo generar yo mis propias abstracciones? Vamos a poquito. Ah, perdón. Vamos a poquito. Entonces, sigamos. Igual una cosa, ¿dónde estaba el acorde ahí? Porque escribiste una nota nada más. Ah, es lo que decía antes. Cuando yo mando play, esto suena, y cuando mando play de nuevo, lo anterior no deja de sonar. Entonces lo único que estoy haciendo es disparar notas, editando rápido y volviendo a mandar play. Yo estoy usando el shortcut, Command-R, y entonces disparo play muchas veces. Ahí tiro, y ahí tiré de nuevo. Me perdí esa parte que volvías a disparar. Claro. Cuando ven que se pone todo seleccionado es porque mandé play. Bueno, entonces, ¿qué más tenemos? Podemos tirar notas, podemos tirar, podemos modificarlas, podemos tirar samples. Ahora, como preguntaba Trini, yo podría usar tranquilamente, podría hacer acordes, o sea, podría hacer CD. Vamos a hacer un acorde mayor muy aburrido. Vamos a hacer un acorde menor. Bemol. Pero bueno, esto obviamente es una escala. Entonces, hay muchas maneras. Podemos. Play puede tomar listas, por ejemplo. Esperen que no quiero perder esto. Esa es una manera. Y también tenemos unas funciones helper. Que nos, short, por ejemplo, toma una nota raíz, vamos a cambiar un poco porque se ve un poco aburrida esa, y el nombre de un acorde. Y la verdad que entiende bastante, hay cosas interesantes. De la nada me voy a poner a jugar porque el chiste de todo esto es que sea interactivo y musical. Hasta que no hagas un loop con la música de Undertale no nos vamos. Imposible. Algo divertido de todo esto es que nunca deja de ser código, así que podemos ver estas cosas. Si ven acá abajo a la derecha, no sé si tapa el cosito de Zoom. Vemos que no es nada más que Ring, después lo voy a explicar, pero son nada más que estas tres notas, y como les decía antes, son números, no hay mucha magia. Es más, yo podría copiar esto y sería exactamente lo mismo. No copió. Pero bueno, ponle que pongo ahí eso y sería lo mismo. Vamos a algo más lindo. Ah, print no suena nada. Ahí va. Y
También podemos, bueno, tiene un millón de funciones Helper, está muy bueno que la documentación está toda acá abajo, el tutorial está acá abajo, tiene tips para hacer live coding, tiene un montón de información, y siempre podemos apretar además Control I y nos lleva a la documentación de específicamente ese método. De nuevo, muy bien hecho esta idea. Yo lo que quería mostrar es una manera de hacer arpegios, por ejemplo. Creo que es play pattern. Esto lo que hace es tocar esto, que si se acuerdan es nada más que un array, espaciado con sleeps unos. Y podemos decirle también el timing. Ahí no me acuerdo cómo era. Creo que es así. Entonces, algo más, algo muy interesante del live coding, a veces cuando uno está haciendo música electrónica no es tan sencillo, excepto que tenga, no sé, algún tipo de síntesis modular o cosas flasheras Eurorack, es manejar el azar. Y en SonicPy eso es muy sencillo, porque bueno, es un lenguaje de programación. Tenemos la función choose, por ejemplo. Choose va a agarrar una lista. Ah, esto es muy interesante, claro. Y va a elegir un elemento al azar de esa lista. ¿Por qué está siempre sonando el mismo? Porque para mantener sincronía en caso de que más de una persona está haciendo música en vivo al mismo tiempo, porque uno de los aspectos del live coding es que está bueno que sea colaborativo, el chabón en realidad usa un algoritmo de random, predecible, y tiene un seed que se puede cambiar, pero entonces siempre que lo reproduzca va a elegir lo mismo, es como que está predeterminado. Para mostrar esto lo que podemos hacer es tirarle varias veces y poner slips en el medio, si no va a sonar un acorde horrible, lo cual no estaría mal, pero vamos a evitarlo. Ahora, esto obviamente se puede poner muy divertido. Podemos, por ejemplo, decirle para choose de cualquier nota de un acorde. Este bemol 4, este acorde, no sé ni cómo se dice. Un poco agudo. Ah, porque es un acorde muy largo. Y podemos decirle. No, eso no puedo hacerlo. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Tengo una pregunta. Sí. Vos, ahí arriba ese, no sé cómo se dice, chip lead, es como el sonido que estás usando. ¿Y vos podrías cargar tus propios sonidos o crear tus propios sonidos a partir de otros? ¿O solo puedes usar los que vienen con esto? Muy buena pregunta, no lo expliqué. En general, en el mundo de la producción musical con computadoras hay dos tipos de sonidos principales. Uno es los sonidos sintetizados, que básicamente son algoritmos que generan las frecuencias directamente y siguen y básicamente sintetizan sonidos combinando, hay distintos métodos, ¿no? Pero bueno, puedes hacerlos combinando ondas sinusoidales o agarrando, haciendo que las ondas se modulen entre sí, no importa, maneras distintas de generar sonidos desde teoría de la textura y esas cosas, que son lo que se llama síntesis musical, y la otra gran categoría de sonidos son los que son los samples, que son sencillamente sonidos grabados, que puede ser yo golpeando esta botella con el celular, eso lo grabás y después lo reproducís y tenés un sonido. O sea, en vez de generar esto
con sintetizadores, lo grabás y lo volvés a reproducir. Acá siempre estoy usando este sintetizador, se llama Chip Lead. El chabón nos trae varios, y están bastante buenos, tienen distintos parámetros muy interesantes. Podemos jugar con otro, por ejemplo, para jugar un poco con eso. A ver, vamos a usar este TB303. Entonces, TB303. Play. G-Sharp 4. Y vamos a jugar con los parámetros. Por ejemplo, si lo que intenta hacer es un TB304, me imagino que va a ser divertido jugar con el cutoff. El cutoff es como el donde este sintetizador va a cortar las frecuencias agudas. Entonces, sí. Hola. Hola. ¿Eso salió del programa o alguien habló? No, 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 fue Jess. Pero parece que tenía problemas de conexión. Alto cinte, boludo. Yo no sabía, boludo, que ese Jess. Roland tenía la voz de Jess. Yo te iba a decir, tiró un Jupiter 8. Pero, no, nada, ese tiene la voz de Jess. Lo escribí mal. Bueno. Y ya que estoy acá, yo te hago otra consulta. Dame un segundito que termina de mostrar esto. Sí. Le decía a Belu. Che, ¿a qué hora termina mi charla? No importa, seguí para siempre, me reinteresa. Bueno. Te falta el guión bajo min, creo. No. Estoy viendo uno, el de acá a la derecha. Fíjate que por default es 120. Acá abajo. Ah, había más a la derecha. Te entonces, no. Termina 12:20. Ah, bueno, me quedan 10 minutos. Nada, bueno, le puedo pasar un parámetro, como te decía antes, por ejemplo, la cantidad de agudos que pasan. Y algo que no mencioné, hay funciones de random para esto también. Esto va a agarrar un número, creo que la sabe, entre 0 y 1. Podemos multiplicar por 100. No copié nada. Alto bass punk. Así que bueno, generando música un poco al azar. Y lo que te decía antes, esta es una gran categoría de sonidos, sintetizadores y jugar con sus parámetros y ver cómo suenan. Y la otra es la de los samples, que sencillamente elegís de esta lista y los podés... Al ser un sample, como no lo estás generando, la cantidad de cosas que puedes variar es más, no sé si más limitada, pero es distinta, ¿no? Entonces yo puedo agarrar, por ejemplo, este sonido. No, hay unos que son lindos que son ambi, para nada, ¿eh? Este, por ejemplo. Y, por ejemplo, algo que se puede, interesante acá que se puede tocar, es la velocidad. Esto es la velocidad a la que va a recorrer ese sonido, ¿no? Lo puedo estirar y acortar. ¿Se puede estirar el sonido sin cambiar el pitch? No me acuerdo. No, creo que lo busqué en la documentación y no encontré una respuesta satisfactoria. Pero debería tenerlo, es algo esencial, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pará, vamos a lo divertido. Porque a todo esto, hacer música así, la verdad que es una patada en la cabeza. Entonces, Sonic Pi nos da el concepto de threads. Básicamente vos podés como abrir un hilo y reproducir música ahí, y si querés que se sincronice tenés que usar un coso que dice sync, y la verdad que es un montón de cosas que son re aburridas, así que el chabón te da un macro que se llama Live Loop, que es mucho más fácil, que le tenés que poner un nombre, pongámosle... Y ahora podemos empezar a hacer música repetitiva como nos gusta. Vamos a hacer entonces un kick. Favorito. Esto es Ruby, así que tenemos bloques y todo eso. Está medio bajito, ¿no? Sí, se escucha bajito. Consulta, ¿ese slip 1, qué significa ese 1? ¿Es una unidad del soft este? ¿Cuánto es en segundos en algo real? Este 1 es una unidad de tiempo
interna que tiene Sonic Pi que va relacionada con el tempo. Significa un tick de tempo. O sea, ahora el tempo está a esta velocidad, que no sé cuál es, parece 90, y sencillamente son unidades de eso. Así si moves el tempo, o si sincronizas el tempo por MIDI con otro instrumento, con otra gente, nada. Está todo. ¿Le puedes establecer un BPM? Sí, le puedes cambiar los BPM, pero no me acuerdo cómo era. Pero podemos hacer, más fácil, hagamos así. A mí me gusta hacer así, ya que esto es un lenguaje. Ahí está, ¿no? Entonces, podemos hacer esto. Esto lo que está pasando es que tenemos un golpe como en cada cuatro, ¿no? Entonces, digamos, pará, vamos a manejarlo más chico. Vamos, tengamos dos secciones así. Y acá en el medio podemos meter otra cosa. En principio lo mismo. Esto tendría que ser lo mismo. Lo único que hice fue desdoblarlo, ¿no? No, me equivoqué. Ahí está, claro. Y acá queremos que suene otra cosa al mismo tiempo. Layering. Vamos a meterle un snare. Lo interesante es que esto lo puedo dejar ahí. No sé si soy yo. ¿Cómo? Que se escuchaba bajito de nuevo, pero va y viene. Sí, probablemente hay alguien con el micrófono abierto, claro. Entonces. Claro, modula. Sí, igual se repuso, ¿eh? Bueno, sigamos, porque queda poco tiempo. Decime. Mientras estás haciendo otro loop, ¿esto lo podés enchufar a algo? ¿A algún instrumento? Sí, totalmente, tiene MIDI. ¿Y podés controlarlo con perillas? Sí, MIDI y Audio, sí. Grosso. A ver, metamos en la melodía. ¿Quién notas? Mi. Algo que no les conté, pero estos live loops lo que van a hacer es cada vez que yo le mando play, no los va a pisar como antes, que estaba todo sonando al mismo tiempo, sino que va a esperar al próximo loop y meterse y cambiar el código en vivo sin que se note. Por eso estoy editando todo esto en vivo y no parece. Cuando algo falla está bueno que queda sonando lo que estaba sonando antes. Después con MIDI podrías acá cambiar si por tal parámetro está asociado a tal perilla y prendo este loop con este botón y cosas así. Poder podría, sí. Y es más, esta charla si la hubiera sido presencial lo hubiera hecho así, pero acá no tenía sentido porque no me ven las manos. Pero pará, vamos a algo más divertido que esto. Podemos hacer, por ejemplo, un arpegio. Vos me dijiste mi la. ¿Qué acorde querés? No sé acorde, pero decía por una melodía. Tirate un menor séptima, M7, dale ahí. Este me gusta, este es bueno. Pero lo voy a hacer así. Con el pick, ¿no? Lo más interesante que se puede hacer al ser un lenguaje de programación tipo random, patrones, lógica, podemos no sé qué. Random. Algo que pasa que si termina en 2 minutos me está costando, capaz no llego a explicar, pero lo explico a ver rapidito. Una cosa que tenemos se llaman anillos, que capaz es lo más interesante. Por ejemplo, yo puedo hacer una lista y decirle un anillo, y después le puedo mandar ticks. Y esto lo que va a hacer es agarrar en cada iteración del loop interno de las barras el próximo elemento. Pero lo hace automáticamente, es como si te guardaras una variable y en cada bit fueras sumándole uno y agarrando el próximo. Entonces,
si yo hiciera esto, pasa que va a ser... Ahí está. ¿Ven que la segunda vez es 2? Es como si yo estuviera guardando una variable temporal y cambiando el índice. Entonces, lo que puedo hacer con esto es... Y cuando llega al final vuelve a empezar. Como un carrusel sería... Claro, es como un anillo, pero que además va cambiando solo. Entonces, por ejemplo, acá puedo hacer lo mismo que antes, pero así. Estoy agarrando el acorde y en vez de reproducir el acorde, le mando tick. El mensaje tick dice, bueno, agarrá el primer elemento. El primer elemento es una nota. Pero la próxima vez que entra este loop, agarra el segundo. La próxima el tercero y después vuelve al primero. Esas cuatro porque definiste esa lista de cuatro en algún lado, porque está puesto en cuatro tiempos. Hace cuatro porque el acorde tiene cuatro notas, ese. Ah, claro, vuelve a la primera nota. Muy bien. Bueno, algo piola que podría llegar a ser, y es una pregunta en realidad, es asumo que como es un lenguaje de programación, esos bloques podrías guardarlos en variables. Podés definir, sí, podés definir cosas. No me pareció tan interesante. Pero algo que sí está bueno. No, pero digo. Condicionales. Voy a usar. Exacto. Voy a usar una función muy interesante que se llama spread, que básicamente le decís cuántos trues querés y largo de la lista. Esto lo explico programativamente porque somos todos programadores. Entonces esto va a generar una lista que tiene 5 elementos y 3 adentro son true. Y los medio que los separa lo más que puede. Esto está bueno para hacer polirritmos, porque por ejemplo, si yo a esto le pido un elemento, me va a dar en cada, me va a dar tipo true, false, false, true, y después voy a empezar, y entonces así voy a tener un cierto tipo de cosa rítmica repetitiva. If spread, entonces podemos hacer que, por ejemplo, el release sea, si es esto, 1, y si no, muy cortito. Che, ese, ¿se puede decir que esto es un secuenciador? ¿Cómo? ¿Puede decir que este programa es como un secuenciador entonces? Y estamos, sí, de alguna manera estamos secuenciando y lo podrías usar para secuenciar instrumentos externos. A ver. Aparece el cuarteto, ¿eh? Aparece el cuarteto. Muy bueno. Metete ahí un hi-hat entre kick y snare. O una vocecita ahí. Empezar a rapearla arriba. Che, la verdad que está muy bueno que con un par de loops ande muy cheto. Muy, muy cheto, suena muy lindo. Esto es medio una paja como estará viendo David. Hay que hacer así, acá esto. Y acá este de nuevo, ¿no? ¿Vos para esto puedes tener varios archivos abiertos uno al lado del otro y ir cambiando entre ellos? Exactamente. Como, che, muy cheto. Pregunta. Personas con cero teoría musical, cero instrumentos y eso. Yo entiendo que pueden venir y probar cosas y que salgan soniditos. Pero ¿qué esperarías del output que puedan producir esas personas a nivel tipo música con sentido? En tu opinión. Mira, si vos vas ahora
al MoMA y escuchás lo último que compuso el compositor de moda experimental concreto que haya, va a sonar muy parecido a lo mismo que hagas vos si te pones a tirar código al azar acá. Sí, por ese lado creo que si pones la suficiente cara de sé lo que estoy haciendo, siempre puede salir. Y más si decís, es experimental, no lo entenderías. Vanguardia. Sos para el MoMA, Angie. No sé cómo. Venga, desde siempre, por un montón de razones. De las charlas virtuales, pero creo que me quedé sin tiempo y no sé si tienen otras charlas a las que ir ya. No, pero está muy bueno, loco. La verdad que me gustó mucho la charla. Muy buena, che. El aplauso pegado al micrófono para que se escuche. Sí. Muy bueno ese, me encantó. Sí, muy bueno. Ojalá jueguen con esto, porque es muy fácil de instalar y ponerse a jugar. Chévere. Todo open source. Les dejo nuestra composición en el chat. Una última pregunta, ese, ¿lo probaste hacer cumbia con esto? Tenés que sentarte y programar un patrón de cumbia así, así que si tenés ganas, después pásamelo. Por favor. Así que chau. Hasta chau. Proyecto de fin de semana. Gracias. Gracias. Ochi. Acuérdense de ponerle feedback. Estás loco. Sí, sí. Ya me imagino tu cumple ese. En tu cumple vamos a romper todo otra vez. Tengo una pregunta. ¿Podés compartir archivitos también como snippets? ¿Como import de otros archivitos? ¿O es todo esta especie de pantalla nada más? No sé. Imports no sé si hay, Pero como todo esto está en vivo, lo que se hace muchas veces es, acá tenés un montón de cosas definidas, en otro buffer tenés un montón de cosas definidas, le mandás play una vez, y quedan todos guardados ya en el REPL, entonces en todos los demás buffers lo tenés. Che, Sergio, ¿escuchaste lo último de ese? Clonate este repo y ahí tenés el último disco. Ahí va. Ya te lo instalaste, lo bajás con git de... Haces un git clon y haces un import y ya está. El último disco, boludo. Bueno. Che, muy bueno. Bueno, voy a otra charla porque tengo que ir a otra charla, pero me gustó un montón. Chao. Ya sacaste el nuevo hit. Voy sacando la cerveza, ya fue. Sí, sí. No me quiero ir, boludo. Hashtag Shafu. Ah, le pifié. Ah, es muy bueno ese error. No te corta todo, te corta solo el loop. Claro. Bueno, chau. Chau, che. Gracias a todos. Muy bueno, la verdad. Muy bueno. Bye bye. Adiós.